メラメラの実もらっていいよな。お、メラメラを食いやがった。エース、もらうぞお前の技。引けるどうにか出られたが、街は大混乱だな。あれはコロシアムから海賊が出てきたぞ。何も逃すな。これは爪だ。¿Qué pedo, banda? One Piece es una franquicia que continúa siendo monstruosa y cuyos productos siguen esparciéndose por la faz de la Tierra. De ellos, los únicos que a mí me entusiasman son los que tienen que ver con la serie de Pirate Warriors, cuyas entregas me han parecido sumamente entretenidas, a pesar de que, por mucho, yo no soy el público que disfruta de las aventuras de los piratas de sombrero de paja. Después del buen sabor de boca que me llevé en el 2015 con Pirate Warriors 3, veía con optimismo el lanzamiento de la cuarta parte, desarrollado igualmente por Omega Force y Koei Tecmo y distribuido por Bandai Namco, que es la que revisaremos el día de hoy, y que se encuentra disponible en el PlayStation 4, el Xbox One, la PC y el Nintendo Switch. Una de las cosas que el título anterior hizo bastante bien fue hacer una condensación de la historia de esta bola de locos para presentarla de forma sorprendentemente digerible, de tal modo que incluso ignaros y desinteresados de la franquicia como yo pudieran conocer al mundo y a los personajes de One Piece sin demasiada confusión. Yo pensé que Pirate Warriors 4 retomaría la trama desde el punto en el cual nos quedamos para continuar con las aventuras de Luffy y su tripulación. Desgraciadamente, este no fue el caso. En lugar de ello, el juego inicia otra vez en Alabasta, en un arco que ya habíamos visto en la tercera entrega y me temo que no es el único. Esta cuarta iteración está compuesta por 6 arcos y 3, digamos y medio, de ellos ya los pasamos en el título anterior. A estas alturas del partido ya se siente algo de fatiga atravesar por los mismos puntos de la historia que hemos visto representados en diversos medios 1,000,000 de ocasiones. Digo, neta, ¿cuántas veces voy a tener que ver morir a Ace? Ya dejen descansar en paz al morro y a esa pinche saga y vámonos a lo que sigue. Ok, entiendo que la historia en el manga quizás no ha avanzado tanto, pero según revisé hay más de 2 mugres arcos después del salto de los 2 años, e incluso uno lo mencionan de pasada durante el juego. Es cierto que Punk Hazard y otras sagas también estuvieron en el Pirate Warriors 3, pero nomás fueron un suspiro. Hubiera estado bueno que se centraran más en ellos en vez de reciclar las aventuras antes de dicho salto, porque a fin de cuentas, las únicas sagas que son verdaderamente novedosas en la serie de estos juegos son el arco de Whole Cake Island y el país de caca de murciélago, o sea, Wano, que al parecer es una adición original porque ni siquiera está completo en el manga. En fin, ni hablar. Aunque sigue estando muy bien presentado, nos quedamos con material reciclado. La pregunta es, ¿el gameplay al menos trae cosas nuevas? Para aquellos que no han tocado un juego tipo Musou de la serie Pirate Warriors, los invito, con esta promoción desvergonzada, a que chequen mi reseña de Pirate Warriors 3 en el canal para que más o menos sepan la base de este tipo de experiencia y no malgasten su tiempo. Centrémonos mejor, pues, en las cosas nuevas que trae este título en cuanto a sus mecánicas. Y sí que trae cambios significativos que a mí me dejaron, la neta, con sentimientos encontrados. Quizás lo más importante y que vas a notar más pronto que tarde es que, además de tus combos de 2 botones que tienen efectos varios, ahora cada personaje tiene numerosos movimientos especiales a los cuales puedes acceder dejando presionado un botón lateral y luego apretando uno frontal. Estos pueden ser muy distintos entre sí,
Incluyen agarres a un enemigo individual, arremetidas en contra de multitudes de carne de cañón, contraataques y hasta técnicas para recuperar tu vida o incluso transformar a tu personaje. Cada uno de estos movimientos tiene un cooldown, así que no puedes usarlos como te plazca, pero sí relativamente rápido, pues con que mates a un par de centenas de soldados, cosa fácil en un Musou, con eso ya puedes inclusive recurrir a las transformaciones o aumentos de poder. Este cambio a la forma en la que empleas tus movimientos especiales es bienvenido, porque el juego es mucho más espectacular. Lamentablemente siento que a raíz de esto se sacrificó la mecánica del Kizuna Rush de Pirate Warriors 3, donde otro miembro de tu equipo podía ayudarte a repartir chosto indiscriminadamente. Pero bueno, ahí sí ya son preferencias mías. Los que estén más a favor de la personalización agradecerán la variedad de movimientos con los que los personajes cuentan, pues además de sus 4 técnicas especiales, podrán aprender todavía más en sus árboles de progresión especializados, cosa que, por cierto, es otra novedad de este título. Anteriormente, el sistema de progresión era muy sencillo. Tú únicamente subías de nivel por personaje y casi todos tus atributos tenían una mejora automática. Y si querías fortalecer a otro pirata, solo tenías que desembuchar algo de lana del juego y listo. Aquí la cosa cambia, pues aumentar tu nivel no implica que tus estadísticas mejoren. Para ello tendrás que estar visitando los árboles de progresión constantemente. Hay uno general que te ayuda a subir los atributos de todo el reparto y adicionalmente existen otros 2 mapas que son únicos para cada personaje y estos son los que te ayudan a desbloquear nuevos movimientos y a fortalecer técnicas únicas del pirata o marino que andes poniendo más choncho. Aquí es donde más sentimientos encontrados tengo yo. Por un lado, la posibilidad de personalización es muy padre y te da mucha libertad de dejar a tu peleador tal y como a ti te guste. Si el juego le pone a, digamos, Boa Hancock de entrada un movimiento de contraataque, tú tienes la libertad de mandarlo a volar y reemplazarlo con una técnica diferente. En este aspecto es sin duda una mejora sustancial. Sin embargo, conlleva un detrimento, el macheteo. Como ya dije anteriormente, era muy sencillo subir a tus personajes de nivel con dinero, pero aquí la lana va a escasear a cada rato, porque debido a que hay muchas más opciones y mejoras que comprar a modo individual, es muy probable que solo puedas concentrarte en pocos personajes y te quedes sin recursos para subir de nivel a otros. No te sorprenda que al final te quedes usando un solo personaje, de seguro Luffy, para pasar las misiones más difíciles, porque va a estar mucho más tronado que el resto de tus monigotes. Hago énfasis en este aspecto porque ahora hay enemigos que están hechos de material un poco más resistente que el papel. Si bien durante los primeros arcos va a parecer que te arrojan chistes en vez de oponentes, ya para la mitad de tu aventura te vas a empezar a topar con adversarios bien chonchos que te pueden bajar la mitad de la vida con un combo bien acomodado. De nuevo, el aumento de reto y el énfasis en algunos jefes es una adición excelente, pero si no vas bien preparado puede llegar a ser muy frustrante. Así que en vez de repetir una misión de media hora una y otra vez, es posible que te sea más sencillo llevar a tu personaje más cochino y tronado y así quitarte la molestia, limitando de esta forma el crecimiento de otros peleadores. Otra diferencia que ahora es más notoria son los personajes gigantes, tanto enemigos como los que puedes usar tú. Se siente que ahora son mucho, mucho más grandes y poderosos, al menos cuando tú los manejas, y con su tamaño te puedes darle la madriza de su vida al enemigo casi sin que toque al suelo. Aquí no tengo quejas, está padre poder usar estos monos y en turno es interesante enfrentarte a ellos. Los demás aspectos del juego no han sufrido muchos cambios. Los escenarios continúan siendo arenas pavimentadas de carne de cañón con áreas que puedes llegar a conquistar si matas a los suficientes enemigos y que tendrás que recorrer de un lado a otro para cumplir con los objetivos que se te irán presentando. Sigue siendo un título Warriors. Si acaso sentí un poquito más interesantes los diseños de nivel, que han ido mejorando poco a poco con cada entrega. En cuanto a modos de juego, además de la historia con personajes fijos, puedes jugar el modo libre con cualquier peleador que te apetezca utilizar, así como misiones especiales que te servirán para obtener más recursos y poner más chonchos a tus piratas. Que no quede duda, contenido hay. Gráficamente sí se siente una ligera mejora con respecto al título anterior. Quiero suponer que se debe principalmente a que Pirate Warriors 4 ya no está atado a la generación anterior,
los diseños siguen siendo netamente One Piece, o sea, locos y memorables. Bueno, al menos al reparto masculino, porque las mujeres, más allá de contadas excepciones como Big Mom, tienen calidad de diseño de Mortal Kombat 9, o sea, todas tienen el mismo tipo de cuerpo. Lo que sí es notorio es el aumento del sentimiento de destrucción, porque ahora puedes derribar varias estructuras que rodean el campo de batalla, lo cual incrementa la sensación de locura. Es muy espectacular y afortunadamente casi no tiene repercusiones en el framerate. Sí tuve bajones medio puercos en un par de ocasiones, pero las puedo contar con los dedos de una mano. Las pantallas de carga son muy veloces en general, excepto cuando hay un cinema. Ahí sí le costó un rato a mi PlayStation 4 mostrarme la escena. En cuanto al sonido, sigue estando de la misma calidad. Las voces y la música son muy de la franquicia y ya me acostumbré a ellas. Los griteríos de los personajes son, pues, muy anime shonen, con mucho alarido y chilladera, mientras que las melodías no hacen demasiado para sobresalir, pero acompañan bien al desmadre. Respecto al idioma, el juego viene totalmente traducido al español, aunque vas a tener que cambiar el lenguaje de tu sistema para poder apreciarlo. No es la mejor opción, pero está al menos. Pirate Warriors 4 quizás no haya superado a la tercera entrega de la saga a mis ojos, pero eso es bastante subjetivo, al menos en lo que al gameplay se refiere, porque en cuestión de historia sí creo firmemente que el anterior tuvo un mucho mejor desempeño. Sea como sea, la verdad es que me divertí. Los títulos Warriors pueden meterte en un estado zen en el que puedes jugar por largo tiempo y maravillarte ante el espectáculo destructivo que tienes ante tus ojos, o puedes jugarlo a ratos cortos para desestresarte. Como sea, me siento cómodo recomendándolo a quienes gusten de estos juegos, así como a los fans de los piratas de sombrero de paja por igual. Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos es en parte posible gracias a su increíble apoyo en Patreon. Ustedes son a toda madre banda. Agradecemos el apoyo de nuestros Patreons de mayo, entre los cuales se encuentran Raúl Espinosa, Vulture MX, Samuel Osuna Rodríguez, César Sánchez Carmona, Francisco, HCTR88, Darwin Flamenco, Kai Specter, Christopher García, David Ramírez Casillas, Rolando Rodríguez, Rod Pavel Velasco Ortiz, Manuel Jiménez Soria, Martín Gasca, Brian Alberto Ramírez Ángel, José Adrián Campos Trujillo, Pollo Struz, Carballo CR, Elías Enrique Rodríguez Pérez, Luis Pozos, Darío Rosas y Tesla. Muchas gracias, banda. Nos vemos a la próxima.